Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Por aquí yo estoy en mi son de hacer una sopita, señores, porque están haciendo unos fríos terribles y pues se presta este tiempo para una sopita, un caldito. Pues yo lo que voy a hacer es una sopa de pollo, como ven por aquí. Voy a usar la quinoa, creo que así es como se dice, la quinoa. Miren cómo se ve. También voy a usar lo que es el fideo que viene cortado bien pequeñito, solo una media taza. Voy a estar usando este tipo de especias, que bueno, es la cebolla, como ustedes ven, el cebollín, va a llevar el ajo, que ya lo tengo aquí machacado en mi mortero, el sazón completo. La cúrcuma, que es una especia que últimamente estoy usando muchísimo porque tiene muchas propiedades. El sazón Goya con culantro y achiote para el color y el sabor. Un poquito de pimienta negra que voy a usar también. El culantro o cilantro, como le llamen. Una hojita de laurel. El ají cachucha o ají de gusto. Le voy a echar estas baby potatoes, como ven aquí. Y pues nada, por supuesto, va a llevar sal. Y esto es todo lo que va a llevar mi sopa de pollo con quinoa. Entonces, pues nada, quédense ahí, acompáñenme a hacer esta sopa que parece que va a quedar muy deliciosa. Así que vamos a comenzar. Por aquí vamos a empezar con el aceite de oliva. Vamos a echarle lo que es la cebolla. Cúrcuma. El sazón completo al gusto. Yo no le voy a echar el sobrecito completo por ahora, vamos a ver. El ají cachucha. Un poquito de pimienta negra. Yo le voy a echar el pollo que ya está lavadito. Ahora yo le voy a echar la hoja de laurel
y las hojas de culantro. Vamos a echarle la sal. Vamos a ver cómo va ese pollito. Ya ese pollo se ve que está listo. Vamos a probarlo de sal. Perfecto. De sal está muy bien. Ahora le voy a echar lo que son las baby potatoes. Y también le vamos a echar la quinoa. Miren, no se la voy a echar todo porque no quiero que se me espese mucho la sopa. Vamos a dejar que se cocine la papa, la quinoa un poquito para luego entonces echarle los fideos y el cebollín. Así que volvemos a tapar y dejamos que se cocine. Miren, señores, la pinta que tiene esto. Bueno, ya tiene la quinoa y tiene las papitas. Le voy a echar un poquito de el fideo que está cortado pequeñito. Bueno, señores, miren, ya esa sopa promete. Ahora le voy a echar el cebollín. Miren cómo se ve esto. Ahora sí, ya vamos a apagar el fuego y en un momento servimos. Bueno, ahora sí, ya esta sopa está, así que vamos a servir. Miren, señor, eso se ve especial. Así quedaría nuestra sopa. Miren eso, qué delicia. Miren, señores, esa sopa quedó especial. Como vieron, no es difícil de hacer. Una sopa de pollo con quinoa. Y nada, pues si les gustó este video, denle un like, suscríbanse y denle clic a esa campanita para que les sigan llegando notificaciones de mis nuevos videos. Esto quedó especial y ya vamos a comer, así que buen provecho para todos. Besitos, cuídense, chaito, bye.